Gabriela Jiménez, El Sol de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostiene una segunda reunión privada con su gabinete extendido. La primera se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada, en la que asistieron por primera vez los secretarios de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, el almirante Rafael Ojeda. En aquel encuentro les presentó el presupuesto de egresos federales 2019, el cual ya había sido revisado por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el subsecretario de egresos, Gerardo Esquivel. Sin embargo, aún faltaba detallar el monto para subsidios y fideicomisos federales. Durante su estancia en Palenque, Chiapas, el tabasqueño concluyó con los detalles, y se prevé que esta noche discutan la versión final. La asamblea es encabezada por López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entre los asistentes están los futuros secretarios de Energía, Rocío Nale, el de Educación Pública, Esteban Moctezuma, la del Bienestar, María Luisa Albores, entre otros.